Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo una aldea zombie para Minecraft Pocket Edition. Y como lo escuchan chicos, el día de hoy vamos a ver una, un pequeño misterio que está pasando en Minecraft Pocket Edition. Y la verdad está súper genial, así que antes de todo les quiero comentar de que ya saben que la ID de esta aldea. Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo una aldea zombie para Minecraft Pocket Edition. Y el día de hoy les vengo trayendo este tipo de aldea que la verdad está un poco extraña, debido a que esta actualización han metido este tipo de aldeas que la verdad están súper geniales. No se sabe muy bien si sea un bug o simplemente ya lo hayan agregado así. Y la verdad es un poco extraño chicos, debido a que pues ahorita vamos a ver este tipo de aldea. Pero como lo dice su nombre, o sea, es una aldea zombie, o sea, ha pasado algo con los aldeanos. Y bueno chicos, ya saben, apoyar el video con su like para yo traer más aldeas así y más secretos o más historias así. Pues se puede decir que bugs, no se sabe muy bien chicos, debido a que pues no se sabe muy bien la razón por la que hayan agregado estas aldeas, debido a que empecé, si yo no estoy mal, pues no hay de este tipo de aldeas por el momento. Yo pienso que en la próxima versión que viene siendo, yo creo que ya salió, sí, ya salió la 1.10. Yo pienso que la han de haber agregado debido a que la 1.9 no sé si ya está agregado. Así que bueno chicos, ya saben, si quieren que traiga lo que viene siendo más aldeas o más misteritos así, pues ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos. Y bueno, la semilla es 105, 188, 902 y 7. Solamente eso tienen que poner chicos, ya saben que pueden pausar el video y ponerse en su Minecraft Pocket Edition. Al igual que también pues ya que terminen de ver el video pueden regresarse y copiarla. Así que para chicos, el tipo de mundo lo tienen que poner infinito. Si lo ponen en plano antiguo no va a funcionar, así que ponlo infinito. El tipo de juego o modo de juego, pues ya saben que lo tienen que poner que ustedes deseen. Yo en este caso lo voy a poner creativo para poder volar y poder sencillar todo más rápido. Así que para chicos, el nombre ya saben que no afecta a nada. Yo en este caso le puse ña ña ña. Y pues nada, vamos a darle en crear mundo. Y bueno, mientras se nos genera, pues muchas gracias por todo el apoyo chicos que le están dando a la SIS. La verdad se agradece bastante. Y pues ya saben, si quieren que traiga lo que viene siendo pues más seeds y todo eso, ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos. Y para lo que vamos a hacer, solamente al aparecer justamente aquí o en esta zona, más que todo van a aparecer volteándose ya, solamente tienen que voltearse para acá y irse rápidamente chicos. Y para solamente les quiero comentar de que esta seed pues me la encontré en un foro de MCP, se llama MCP Universe. Ahí pues la encontré chicos y la verdad se me hizo muy interesante, así que para nada, solamente lo que tenemos que hacer es regresarnos para acá. Y la verdad muchas gracias a toda la gente que está apoyando las seeds. Muchos de ustedes me están enviando seeds bastante épicas chicos, y pues me están enviando seeds de este tipo, así que pues nada, yo estaré investigando y más que todo viendo pues todas las seeds. Así que pues nada chicos, por acá tenemos lo que siendo una aldea y algo que pues se diferencia, como pueden ver tiene un poco de musgo las construcciones, lo cual pues se puede decir que es algo que se cambia de las aldeas normales. Y por acá tenemos lo que siendo una aldeana y bastante locochón, como pueden ver que ya lo mordieron todo y está todo muerto. Y pues este aldeano, como pueden ver, está infectado. Maldito aldeano, ¿para qué te infectan? Maldito sea. Y pues nada chicos, como pueden ver todos los aldeanos que están en esta zona, pues se puede decir que esta es como una aldea abandonada donde pasó una masacre zombie y todos los mataron. Exactamente es lo mismo chicos, en cada casa que se metan ustedes chicos posiblemente hay un aldeano infectado. Como pueden ver por acá está el doctor de la aldea o el, no sé, creo que es el que trabaja, sí, creo que es el doctor chicos, debido a que trae la bata. Y pues está infectado todos, debido a que pues seguramente pues es simulando un apocalipsis, la verdad no se sabe chicos. Pero por acá tenemos otra aldea que como pueden ver son dos aldeas, y por acá tenemos lo que diciendo pues aldeanos normales, lo cual está bastante extraño chicos, la verdad. Es algo como un tipo misterio que está pasando aquí en Minecraft Pocket Edition. Yo pienso que seguramente pues de entender de que hubo un apocalipsis, debido a que también pues como pueden ver ahí está justamente una telaraña, lo cual pues da a entender de que fue, está abandonado o algo así. Y pues nada chicos, espero que les guste. Ya saben que la aldea pues está justamente pues, ya saben, si se pierde un poquillo chicos, ya saben, regresar el video y más que todo tomar la ruta que yo tomé para que ustedes puedan, lo que hicieron, regresar a entrar a esta aldea. Ustedes también la pueden pasar en supervivencia y pues pueden checar más que todo todas las cositas que pueda haber ocultas en esta aldea. Por el momento chicos no se ha confirmado nada, solamente pues es un tipo de construcción nueva, al igual que pues ya saben que agregaron los diferentes tipos de aldeas que van a estar construidas por diferentes materiales. Y yo pienso que en esta es un tipo de aldea que pues se puede decir que es una aldea maldita o una aldea zombie, maldita sea. Y pues chicos, espero que les haya gustado, muchas gracias por ver este video. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos chicos para yo traer lo que viene siendo más curiosidades o más seeds extrañitas que están aquí en Minecraft Pocket Edition. Y pues chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós. G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.